amigos, bienvenidos a ¿Qué se juega? Soy Edco y hoy jugamos a Arkham Horror, el juego de cartas. Por fin volvemos a este juego cooperativo de Fantasy Flight Games ambientado en los mundos de Lovecraft. Un juego de cartas en el que ya habíamos hecho dos expansiones largas, dos campañas, El legado de Dunwich y El camino a Carcosa, y ahora vamos a hacer pues la tercera, La era olvidada. Para La era olvidada nos vamos a las selvas del sur de México y vamos a investigar sobre una ciudad-estado azteca que un hombre llamado Alejandro Vela, un estudioso en la materia, cree haber descubierto en un lugar en el que se supone que no debería haber este tipo de estructuras. Pues nosotros vamos a ser miembros de una expedición de la Universidad Miskatonic y vamos a esta selva a ver qué se cuece. ¿Con quién vamos a jugar? Pues vamos a jugar con la investigadora Úrsula Downs, una exploradora que aquí, como ya sabéis, me gusta jugar con las miniaturas. Esta es la miniatura del Mansiones de la Locura, segunda edición, y vamos a jugar con una exploradora que además es una buscadora. Luego ya veremos sus habilidades y sus estadísticas un poco más de cerca y conoceremos un poco más de su historia, como siempre. Pero solo quería deciros esto, que bueno, por fin volvemos a un juego que me habéis pedido bastante. Es un juego que me gusta mucho, pero ya sabéis que cuando empieza una campaña de Arkham Horror, el juego de cartas, en el canal no hay nada más hasta que acabamos, ¿eh? Hasta que ganamos, ¡ja!, o hasta que pillamos lo que no está escrito, que suele ser lo normal. Y por lo que tengo entendido, esta campaña es bastante, bastante difícil, así que tampoco tengo muchas expectativas. Veremos cómo se porta Úrsula, por supuesto, y bueno, iremos viendo cómo la expedición de la Universidad Miskatonic se va adentrando en esta selva del sur de México, ¿de acuerdo? Vale, antes de empezar a jugar y ver cositas de Úrsula, como siempre me gustaría coger el manual de campaña y repasar un poquito las reglas nuevas. Esta campaña siempre se suelen introducir reglas nuevas para el juego con cada campaña, y en La era olvidada, de hecho, hay un par o tres que son bastante importantes, ¿de acuerdo? Así que dejad que recupere el libro y las vamos a ver un poco por encima, y luego ya, si acaso, cuando aparezcan en el juego las veremos con más detalle, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, pues aquí están las reglas nuevas de La era olvidada. No voy a leer todo el tochaco de texto porque se hace un poco pesado, ¿de acuerdo? Voy a resumirlo un poco y si acaso cuando aparezcan en la partida pues ya las iremos desgranando un poco con más detalle. La primera de ellas es sello. Ya veréis que hay algunas cartas que nos piden sello. Sello aquí, sello allí. Esto es un coste adicional a jugar ciertas cartas, ¿de acuerdo? Normalmente ya sabéis que para jugar cartas tenemos que pagar unos recursos, pero hay algunas cartas durante el juego, no necesariamente de investigador, que nos pedirán sello tal. Y normalmente es sello una ficha. La ficha, que suele ser pues eso, unas fichas del caos, por ejemplo, si la carta pusiera sello y este símbolo al lado, tendríamos que buscar en la bolsa del caos esta ficha y colocarla sobre la carta, ¿de acuerdo? Y se queda en la carta hasta que aquella carta o un efecto haga que esta ficha quede liberada y vuelva a la bolsa, ¿de acuerdo? Si esta ficha no está dentro de la bolsa cuando queremos jugar la carta que nos pida esto como coste, pues no podremos jugar la carta y ese efecto no se ejecutará, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Venga, esto es sello en resumidas cuentas. Es un coste adicional para jugar cartas. Luego tenemos alerta. ¿Qué es alerta? Pues alerta es una palabra clave en algunos enemigos que hace que si fracasamos cuando intentamos evitarlos, ojo, cuando intentamos evitarlos, nos pega, ¿de acuerdo? Ya veremos cuáles, no todos tienen la palabra clave de alerta, por supuesto, pero es como una especie de, digamos, opuesto a indiferente, ¿de acuerdo? Esté enfrentado a ti o no, si lo intentas evitar, si fracasas, te mete. ¿Qué más hay? Suministros. Ya veréis que antes de empezar la aventura tendremos que escoger unos suministros de una lista de suministros posibles. Y bueno, esta es la palabra clave. Son unos, digamos, unos utensilios que vamos a apuntar en una lista y que tendremos durante la campaña y que durante el juego no tienen ningún efecto por sí solos, pero luego nos dirán, si tienes tal cosa, pasa esto. Si no lo tienes, pasa aquello, ¿vale? Estos son los suministros. ¿Qué más tenemos por aquí? Venganza. Esto de venganza es muy importante, ¿vale? Venganza es como un contrario de victoria. Ya sabíais que hay algunos enemigos más potentes o algunos lugares muy difíciles de investigar que cuando los completas o cuando derrotas a ese monstruo, cuando completas de investigar ese lugar, se pone en la pila de victoria. Y esos puntos de victoria que te da son normalmente puntos de experiencia que te permiten mejorar tus cartas cuando pasas de escenario, ¿de acuerdo? Venganza es un poco al contrario. Habrá unos bichos o unos lugares que tendrán venganza X. Si nosotros logramos derrotar a ese monstruo, por ejemplo, ese monstruo irá a la pila de venganza, que no es la misma pila de victoria, no volverá al descarte, y luego estos puntos de venganza se irán acumulando durante la campaña, y es lo que nos dicen aquí. La venganza representa la percepción y la animosidad del padre de las serpientes. Por eso suele ser buena idea evitar acumular puntos de venganza
siempre que sea posible. Quedémonos con esa idea, ¿de acuerdo? Victoria, bueno, venganza, malo. Bueno, nuevas debilidades, aquí hay unas nuevas debilidades que ya veremos cómo funcionan. Y finalmente tenemos explorar. Explorar, si os acordáis y habéis visto todas las partidas de Arkham Horror LCG, cuando jugamos el escenario El Letargo Eterno en Egipto, ya existía esta regla, ¿de acuerdo? Si tú no has jugado escenarios independientes, la primera vez que aparece en el juego es con esta campaña. Pero bueno, ya yo la repaso por si acaso, pero básicamente explorar es una mecánica que normalmente es una acción que tenemos que gastar, y exploramos y hay un pequeño mazo de lugares puesto aparte y exploramos ahí. Y entonces tenemos que buscar lugares conectados al lugar que estamos en el momento en que hacemos la acción de explorar. Si robamos la carta y el lugar está conectado, la ponemos en juego y nos podemos mover ahí de manera gratuita, ¿de acuerdo? Si sale un lugar que no está conectado, pues volvemos a robar hasta que aparece un lugar conectado. Pero ¿qué pasa? Que en ese mazo también hay cartas de traición, ¿de acuerdo? De las que serían de encuentros normales, para entendernos. Entonces, si tú robas una carta de traición, la ejecutas y tu intento de explorar, digamos, fracasa, ¿vale? La carta, eso sí, la carta de traición que te has comido la descartas en el mazo de descartes de encuentros de manera normal, así que el mazo de exploración cada vez tiene más lugares y menos cartas de traición a medida que las vas resolviendo, ¿vale? Bueno, estos son a grandes rasgos las nuevas reglas de la Era Olvidada, así que si os parece, vamos a conocer un poquito más a Úrsula, veremos qué tipo de mazo que lleva, que como siempre os pongo el enlace en la descripción, no lo he hecho yo, lo he aprovechado de arkhamdb.com, y bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos, vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos a la protagonista de nuestra campaña La Era Olvidada, la exploradora Úrsula Downs. Ya sabéis que voy a usar, como ya os he dicho antes, esta miniatura del Mansiones, así que su carta de investigadora la voy a dejar fuera, ¿de acuerdo? Aquí tengo su mazo, pero antes de ver el mazo que llevo, vamos a echar un poco un vistazo a la propia Úrsula. Vamos a ver sus características. Tenemos 3 de voluntad, de cabezón, tenemos 4 de investigación, ¿de acuerdo? El libraco, que está muy bien. 1 de fuerza, muy malo para las peleas, digamos, con fuerza bruta, pero también tenemos 4 de agilidad, nos permite evitar bastante bien, ¿de acuerdo? Es la palabra clave viajero, y tenemos 7 de resistencia y 7 de cordura, bastante equilibrado. Y aquí tenemos una reacción, nuestra habilidad es una reacción que dice, después de que te muevas a un lugar, realiza una acción de investigar. Límite de una vez por ronda. Está muy bien, son 2 acciones en una, ¿de acuerdo? Es como una especie de Duke, pero lo hacemos nosotros mismos. Después de que te muevas a un lugar, ¿de acuerdo? Por supuesto, si tiene pistas, mejor, porque si no investigamos y no ganamos pistas, mal. Pero nos irá muy bien para poder hacer 2 acciones en una. Así que ya os podéis imaginar que en principio Úrsula Downs para jugar en solitario está muy bien, porque tiene compresión de acciones, que le llaman los yankees, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos nuestro efecto de símbolo arcano, que es un más 1, ¿de acuerdo? Si sacamos un símbolo arcano en una prueba, nos sumará 1 y dice, después de que termine esta prueba, puedes moverte a un lugar conectado. Bueno, nos permitiría movernos y si en esa ronda no hemos hecho esta habilidad, pues podríamos hacer la habilidad, por supuesto, ¿de acuerdo? Y aquí dice, hacer un descubrimiento es fácil, lo difícil es entenderlo. Pues bueno, Úrsula, vamos a ver qué nos cuentan de tu historia, fijaros. Aquí tenemos sus reglas para crear los mazos, 30 cartas, como siempre. Podemos usar cartas de buscador de nivel 0 a 5 y cartas que sean objeto reliquia, o sea, una reliquia de nivel 0-4. Pueden ser de cualquier otra clase, ¿de acuerdo? La única pega, que tienen que ser reliquias, ¿vale? Y luego, por supuesto, cartas neutrales de nivel 0 a 5. Así que, básicamente, ya os digo ahora que en este mazo solo hay cartas de buscador y solo hay cartas neutrales. No han cogido ninguna reliquia de ninguna otra clase, ¿vale? Requisitos de creación de mazo, pues como siempre, tenemos a Jake Williams y Llamada de lo Desconocido, que son sus cartas especiales, y una debilidad básica aleatoria que esta vez ya he escogido, ¿de acuerdo? Pues bueno, si os parece, voy a acercar un poco más la carta y vamos a leer un poquito más sobre la historia de Úrsula Downs. Bueno, antes que esto, quería enseñaros solo un par de cositas del mazo. Aquí tenéis la Llamada de lo Desconocido. Esta es la debilidad propia de Úrsula, ¿de acuerdo? Y cuando salga ya la leeremos. Aquí tenemos a Jake Williams, que es su carta buena de mazo. Es un aliado que nos permite hacer cositas y nos protege bastante, ya lo veremos. Y esta es la debilidad aleatoria que he cogido, ¿de acuerdo? Es Embrujado, ¿vale? Revelación. Añade Embrujado a tu zona de amenaza. Recibes menos 1 a cada una de tus habilidades. Por 2 acciones la podemos descartar, ¿vale? Esta es la debilidad aleatoria que tengo. ¿Y qué pasa con este mazo? Pues fijaros, este mazo tiene una lupa, ¿vale? Pero no tiene una, sino que tiene 2. Y tengo por aquí la otra lupa y diréis, Edco, estás haciendo trampa, porque es una lupa de nivel 1. Ya sabéis que el mazo inicial en una campaña no puede llevar cartas de más de nivel 0, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Voy a tratar esta lupa
como si fuera una lupa de nivel 0, ¿de acuerdo? Fijaros que son básicamente iguales, lo que pasa es que esta cuesta 0, esta cuesta 1, ¿de acuerdo? Tendremos que acordarnos de pagarla. Las dos son rápidas y con las dos recibes más 1 al investigar, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que esta de aquí tiene una reacción que es, si no hay pistas en tu lugar, devuelve la lupa a tu mano. Esto lo ignoraremos, ¿vale? Y solo nos tenemos que acordar que si robamos esta lupa, nos costará pagar 1 y no será gratuita como esta de aquí, que es una de las mejoras que tiene, ¿vale? Pero esto, acordaros, son dos lupas iguales, las dos como esta, ¿vale? Bueno, pues esto es el mazo de Úrsula Downs. Vamos a leer un poco su historia, vamos a ver de dónde viene y qué se propone en esta vida, aparte de tragar quina a paladas. Pues venga, Úrsula, cuéntanos un poco tu historia, ¿de qué va esto? Dice, no hay mucha gente que pueda decir que ha escalado una montaña en cada continente, y menos gente aún puede decir que le ha robado un ídolo de oro a una tribu de caníbales. Entre las mujeres de una sociedad dominada por los hombres, Úrsula es única, pues puede afirmar haber hecho todo eso. Desde que era niña, Úrsula ha roto todas las reglas que le venían impuestas. Trepaba los árboles, jugaba en el barro, exploraba el bosque y hacía muchas otras cosas que no debería hacer una jovencita decente. Tras graduarse en arqueología en Boston, ha viajado por todo el mundo en busca de civilizaciones olvidadas. Y ahora, Úrsula, vas a ir con nosotros y la Universidad Mezcatónic, Alejandro Vela y toda nuestra expedición a las selvas del sur de México, porque se dice que hay una ciudad-estado azteca, Etzli, que tenemos que descubrir. Pues Úrsula, ya hemos conocido un poquito más la historia de nuestra exploradora, una chica, una mujer que vive su vida, que va en contra de todas las reglas y que hace lo que le sale del chirri, ¿sabes? Y ahí me parece perfecto, claro que sí, Úrsula. Vamos a ver cómo te portas con nosotros en la Era Olvidada. Vale, pues el primer escenario de la Era Olvidada es naturaleza salvaje, ¿de acuerdo? Y vamos a jugar, como siempre, en fácil. Ya sabes que jugando en fácil me revientan igual, pues oye, ¿para qué subir la dificultad? Vamos a jugar en fácil y ya sabes que, como siempre, elegir los investigadores, creamos el mazo, elegimos el nivel de dificultad y, si jugamos en fácil, necesitamos colocar todas estas fichas en la bolsa del caos. Ya están aquí dentro, ya las iréis viendo en su momento, pero bueno, aquí tenemos la bolsita de la muerte que hace su regreso al canal. Y bueno, aquí tenemos el prólogo, que si lo queréis leer, lo podéis escuchar gracias a Ingrid en el tráiler que ya, en el teaser que puse, de introducción a la partida acá. Y aquí ya tenemos las primeras instrucciones, que es, si Úrsula Downs, Leo Anderson o Monterrey Jack fueron elegidos como investigador en esta campaña, elige uno de esos investigadores para que sea el líder de la expedición. Ese investigador comenzará los escenarios 1 y 2 como el investigador jefe. Bueno, como solo tenemos a Úrsula, pues no será una decisión demasiado difícil. Úrsula, eres la investigadora jefe. Y aquí dice, tras haberse visto rechazado por el mundo académico, Alejandro solo ha podido conseguir una financiación muy limitada para su expedición. Cada investigador debe elegir qué suministros llevará a la expedición. Anota los suministros que elija cada investigador en su sección Suministros del registro de campaña. Nota, pueden llevarse varias unidades de las provisiones y las medicinas anotando su nombre varias veces y gastando la cantidad apropiada de puntos de suministros cada vez. Y aquí pasamos la paginita y tenemos una lista de la compra. Aquí nos dice, cada investigador puede gastar X puntos, ¿vale? Con un investigador puedo gastar 10 puntos de suministros. Dependiendo del número de jugadores que seáis en vuestra partidaca, pues cada investigador podrá gastar cierto número de puntos. Y aquí dice, la descripción de cada suministro en la lista siguiente da algunos datos de cómo podría emplearse durante la campaña. Elige bien. Ya empezamos bien, ¿sabes? Dice, suministros disponibles. Y aquí nos dicen, no sé si se lee bien, pero bueno, provisiones, medicinas, cuerda, manta, cantimplora, antorchas, brújula, mapa, prismáticos, tiza y colgante, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos pues tiene un coste distinto. Las provisiones valen un punto, las medicinas 2, la cuerda 3, la manta 2, la cantimplora 2, las antorchas 3, la brújula 2, el mapa 3, los prismáticos 2, la tiza 2 y el colgante 1. Y cada uno tiene una utilidad. Entonces, como os podréis imaginar, estamos escogiendo totalmente a ciegas, ¿vale? Tú te puedes hacer un poco una idea, por ejemplo, si yo voy a una expedición y me meto en la selva, a lo mejor voy a coger un mapa o una brújula para orientarme un poco, o yo qué sé, provisiones, hay que comer, medicinas, si me pica algo, a lo mejor me tengo que curar, yo qué sé, antorchas para ver por la noche. Ya veis que todo es útil, pero todo no lo podemos llevar, así que tenemos que escoger bien, ¿vale? Yo os voy a decir una cosa, en esta campaña he jugado el primer escenario un par de veces, más que nada para hacerme a las reglas nuevas y para ver un poco de qué va la cosa. Y voy a escoger ciertas cositas, ¿vale? Solo para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que seguramente lo que escogeré me servirá bastante
para el escenario inicial, pero luego no tengo ni idea si me va a servir o no. Y podría, al revés, podría escoger ahora cosas que no me servirán para nada en el primer escenario, pero luego, si consigo sobrevivir, más adelante me van a ser útiles. Así que no sabría qué deciros. Así que, mirad, voy a coger una de provisiones, ¿de acuerdo? Dice, agua y comida para una persona, imprescindible en cualquier viaje. He gastado un puntito. Luego me voy a gastar 2 puntos en medicinas, para prevenir enfermedades, infecciones y venenos. Bueno, pues a ver si nos sirve para algo. Luego no voy a coger la cuerda, ¿vale? Rollos largos de resistente cuerda, fundamental para hacer escalada y espeleología, ¿vale? La manta, para mantenerse caliente por la noche. Tampoco voy a cogerla. Cantimplora, se puede rellenar en ríos y manantiales. La cantimplora la voy a coger, ¿vale? Voy a coger la cantimplora porque a lo mejor puedo comerme un animal o algo, pero agua, si no tengo agua, estoy caput. Así que si encuentro algún río o algo, algún arroyo o un lago o algo en el que pueda rellenar mi cantimplora y beber agua, pues oye, eso que gano. Antorchas para iluminar zonas oscuras y encender hachones o teas. No voy a coger la antorcha, pero lo que sí que voy a coger es la brújula. En una selva espesa y desconocida, mejor tener una brújula para orientarnos un poco, ¿no? Puede guiarte cuando estés irremediablemente perdido. Pues venga, cogemos una brújula y los 3 puntos que me faltan los voy a gastar en el mapa, ¿de acuerdo? Por ahora no tiene ninguna indicación, pero quizá con el tiempo puedas cartografiar la zona. Me voy a aferrar a ese clavo ardiendo, voy a dar por sentado que voy a aguantar un poquito y voy a gastarme los 3 puntos finales que me quedan con el mapa. Y como puedes ver en la hoja de campaña, pues ya lo he apuntado como suministros que tiene Úrsula, ¿de acuerdo? Otras cosas que podemos comprar, prismáticos para ayudarte a ver sitios lejanos, una tiza para escribir sobre superficies irregulares de piedra, o un colgante que no sirve de nada, pero los buenos recuerdos reconfortan a los viajeros cuando están lejos de casa. Bueno, me da la sensación que el colgante debe ir de puta madre, porque cuando lees la descripción dices, esto no sirve para nada, pero bueno. Y aquí tenemos ya el primer escenario, naturaleza salvaje, ¿de acuerdo? Antes de empezar a preparar la partida, os dejo con una nueva introducción de Ingrid que nos va a leer una nueva entrada del diario de Úrsula. Domingo 28 de junio de 1925. Ha sido un día infernal. Acampamos cerca de la linde septentrional de la jungla en la que Alejandro cree que antaño vivieron los Esli. En este lugar, la selva es densa y salvaje. El cielo está oculto sobre las copas de los árboles, pero la fresca brisa me dice que hay nubes de tormenta congregándose sobre nuestras cabezas. Nos han explicado muchas veces los peligros de nuestra expedición. Estamos a cientos de kilómetros del más mínimo rastro de civilización. Ningún habitante del mundo moderno ha penetrado aún en el corazón de esta salvaje tierra. Hasta ahora, nadie ha tenido motivos para intentarlo. Al fin y al cabo, no tendría sentido buscar ruinas aztecas en esta región de México. Y sin embargo, aquí estamos, buscando ruinas que quizá no existan en un lugar en el que a todas luces no deberían existir. Uno de nuestros topógrafos ya ha caído enfermo y a otro le ha mordido una víbora. Empiezo a pensar que la selva no nos quiere aquí. Si seguimos teniendo esta suerte, nuestra expedición será la más corta de toda la historia de la Universidad Miskatonic. Hoy descansaremos. Mañana nos aventuraremos en una zona virgen inexplorada. Bueno, después de esta fantástica introducción de Ingrid, solo quería deciros que yo voy a cogerme un suministro más. Esto es A Qué Se Juega, ya sabéis que aquí el top 10 es el top 11, pues aquí en vez de 10 puntos de suministros tenemos 11. Y por un punto de suministros me voy a llevar este libro conmigo, Viaje por los Valles de la Quina, de Paul Markoy, ¿vale? Esto es un libro que seguramente nos podrá ayudar. Esto es un libro real, ¿eh? Esto es un libro real que mi amigo Javi me regaló, lo vio y dijo, este libro es para ti, tío. Y nos lo vamos a llevar a la selva de México para ver si nos puede ayudar, si tiene secretos de los valles encantados de las selvas mexicanas, porque los valles de la Quina nos esperan. Y ojo, prólogo de José Ortega y Gasset, ¿eh? Cosa fina, colección austral. Esto es un incunable, como podéis ver, de la buena época, y aquí nos va a ayudar a sobrevivir a esta campaña. Pero bueno, dejémonos de coñas ya y pasemos a la preparación. Reúne todas las cartas de los siguientes conjuntos de encuentros. Bueno, todas estas de aquí, ya sabéis cómo funciona, las tengo ya todas por aquí. Y ahora nos dice, pon en juego el campamento de expedición. Cada investigador comienza la partida en el campamento de expedición. Pues bueno, aquí tenemos el lugar, ya sabéis, de doble cara, de momento boca abajo, colocaremos a Úrsula aquí y de momento lo dejo aparte porque luego ya la destaparemos y leeremos lo que nos dice. Y ahora nos dice, crea el mazo de exploración. ¿Os acordáis de la regla de explorar? Pues ahora tenemos que crear el mazo de exploración.
Esto se hace cogiendo los 5 lugares jungla de una sola cara, que fijaros, ya lo tengo aquí preparadito. Son estas 5 cartas, ¿de acuerdo? Que fijaros, por el otro lado son como cartas de encuentros, no son lugares de doble cara. Y esto lo colocamos aquí boca abajo. Y nos dice los 5 lugares jungla y añadiéndoles una copia de cada una de las siguientes cartas de traición. Perdidos en la naturaleza, espesura, picadura de serpiente, escaso de suministros y flechas desde los árboles. Después baraja todas esas cartas. Pues aquí tengo las cinco traiciones que nos pedían, una copia de cada. Pues bueno, tendremos que juntarlas con estas de aquí y esto nos creará el mazo de exploración, ¿de acuerdo? Yo si acaso luego lo mezclo un poquito más que nada porque ahora podría estar media hora, pero bueno, ya veis que tampoco son demasiadas cartas y básicamente este mazo se pone, mirad, corto por aquí, y este mazo se pone pues al alcance que lo podamos alcanzar bien cuando queramos explorar. Esto es el mazo de exploración. Continuamos. Luego nos dice, deja aparte las siguientes cartas fuera del juego. Los 3 lugares ruinas, que son estas de aquí, ¿de acuerdo? Que también son de una sola cara, pues esto se va fuera. ¿Qué más nos dice? El conjunto de encuentros agentes de Yig, que vienen representados por este simbolito de aquí, de unos ojos de serpiente y unas dientecicas, ¿vale? Pues son todas estas de aquí, que hay un par de traiciones y unos cuantos bichos que son de serpientes. Yo os digo ya que en esta campaña, como mínimo en esta selva, hay serpientes a punta pala. Luego también nos dice las 4 cartas de debilidad envenenado, que yo en principio necesito solo una porque solo soy un jugador, también la dejo aparte, es una debilidad que podremos ganar, imagino que con tanta serpiente pues nos van a querer morder. Y luego nos dice el apoyo Alejandro Vela, que es nuestro experto y artífice de toda esta expedición, y finalmente la carta de enemigo Ichtaka, ¿de acuerdo? O Ichtaka, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, esta es una carta de enemigo también que se tiene que dejar aparte. Baraja el resto de cartas de encuentro para formar el mazo de encuentros. Pues muy bien, aquí tengo el resto de cartas de encuentro y esto formará el mazo de encuentro, que como siempre, pues vamos a mezclar ahora en un momentito y nos vemos en nada. Pues venga, cortecito. Lo ponemos aquí, toquecito, que nadie se me queje. Y aquí, pues por supuesto, tenemos los planes y aquí tenemos los actos, ¿vale? ¿Qué sería lo siguiente? Pues lo siguiente sería, a lo mejor, echarle un vistazo al campamento de expedición, ¿os parece? Vamos a ver dónde empezamos, va. Bien, pues aquí tenemos nuestro lugar inicial, el campamento de expedición con palabras clave, campamento y jungla, y nos dicen así. En el campamento reina una mezcla de emoción y temor. Algunos miembros de la expedición están levantando tiendas de lona adicionales para los suministros, mientras que otros se apiñan en torno a un mapa incompleto de la linde septentrional de la selva. Bueno, pues ya sabemos un poco, nos han puesto en situación de la escena que se vive en el campamento, y fijaros, velo 1 no tiene pistas, y tenemos 2 acciones que podemos realizar en el campamento de expedición. Una es desistir. Esta tierra salvaje es demasiado peligrosa. Yo creo que mejor desistimos y nos vamos para casa y jugamos a otro juego, ¿os parece? Venga, la otra acción que podemos hacer es comprueba tus suministros. Si tienes un mapa, mira las 3 primeras cartas del mazo de exploración. Coloca una en la parte inferior y las otras 2 en la parte superior en cualquier orden. Siempre que estemos aquí, como tenemos el mapa, podremos hacer esta acción. Si no tienes el mapa, pues tienes que ir a explorar a la brava, ¿vale? Dice, la expedición se ha establecido en la jungla y esta no parece nada contenta con su presencia. Pues bueno, de momento la jungla ya no nos quiere por aquí, ¿vale? Pues muy bien, ahora ya podríamos pasar a leer, si queréis, las cartas de plan, las cartas de acto, para ver qué tenemos que hacer, y luego ya pasaremos a robar y preparar nuestras cartas de investigador. ¡Vamos allá! Pues aquí lo tenemos, ¿eh? Plan 1A. Avanza con 6 de perdición. Vuestra expedición se ha aventurado en las profundidades de las selvas del sur de México en busca de una ciudad-estado azteca olvidada. ¿Qué encontraréis cuando os adentréis aún más en la salvaje jungla? Y mientras este plan esté en juego, podemos hacer una acción que es explorar, por supuesto. Dice, roba la primera carta del mazo de exploración. Si es un lugar conectado, ponlo en juego y muévete a él. Lo que os comentaba antes, ¿de acuerdo? Si no es un lugar conectado, esa carta la dejamos aparte y robamos otra. Si es un lugar conectado, hacemos esto. Si es una traición, la resolvemos y la carta que nos había quedado fuera, que no estaba conectada, la volvemos a mezclar en el mazo y volvemos a tener el mazo de exploración. Y si queremos explorar, pues tendremos que gastar una nueva acción. Y ahora vamos a ver el acto 1A, que dice, explorando la selva, ¿de acuerdo? Dice, hoy salís de vuestro campamento para encontrar las ruinas que busca Alejandro. Si es que existen, claro está. Objetivo, cuando acabe la ronda, los investigadores que estén en cualquier lugar que no sea campamento pueden, como grupo, gastar la cantidad necesaria de pistas para hacer avanzar el acto, que son 3.
En nuestro caso, son tres por investigador, en nuestro caso son tres. No podemos hacerlo en el campamento, ¿de acuerdo? Tenemos que aventurarnos un poco en la selva. Y al final de la ronda, ojo, cuando acabe la ronda, ¿vale? Tenemos que aguantar toda la ronda antes de poder gastar las pistas, no es inmediato. Pero bueno, de momento sabemos que tenemos que coger tres pistas para avanzar el acto, mientras que con seis de perdición avanza el plan. Pues nada, esto ya está listito para empezar nuestra expedición en la jungla. Bueno, pues venga, cogemos el mazo, voy a mezclar y nos vemos en un minuto. Nada, a vosotros no será nada. Pues venga, vamos a hacer el corte y voy a robar 5 cartas. Recordad que si robamos una debilidad se descarta y no se cuenta y robamos otra carta hasta tener 5 cartas que no sean debilidades, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo por aquí? Pues mirad, la primera en la frente, llamada de lo desconocido. Debilidad, robo carta. El alijo de emergencia, el doctor Milan Christopher, es un aliado que nos cuesta 4 recursos. Nos da más 1 al investigar y tiene una reacción después de que investigues con éxito, obtén un recurso. No está mal. Aguanta 1 de resistencia, 2 de cordura. Bueno, una lupa, es la lupa mejorada, acordaros, cuesta 1, ¿de acuerdo? Y esta habilidad de aquí no la tiene, ya la hemos visto antes. Luego tenemos las agallas, que nos dan cabezón para una prueba, y luego el atajo que nos permite movernos por 0 recursos sin gastar acción, porque es rápida. Esta me interesa quedármela. De hecho, creo que me las voy a quedar todas. Me las voy a quedar todas, ¿de acuerdo? No vamos a hacer mulligan ni vamos a hacer nada. Así que mirad, cogeré la debilidad, la pondré por el medio del mazo y nada, voy a hacer una mezcladita rápida de 3 segundos, solo para que la cosa vaya bien. Y voy a cortar y aquí se queda pues nuestro mazo listo para robar. Pues venga, vamos a coger los recursos iniciales, todo lo necesario para empezar ya la partida acá. Bueno, pues aquí estamos, de estreno en el canal, con esta bandejita para investigadores, cortesía de Xavi Lluch, el ganador del sorteaco de los 3.000 seguidores que ganó el Pixel Tactics. Nos conocimos y me dijo, Edco, tengo una cosita para ti. Y me regaló esta bandejita de investigadores para jugar a Arkham Horror LCG. Es de místico, yo quería llevar al padre Mateo, pero le dije, ¿sabéis qué? Voy a llevar a Úrsula, que me mola más. Y no concuerda el color, pero oye, esta será la bandejita para jugar a Arkham Horror LCG, en la que se juega, amigos. Y empezamos, pues aquí, con nuestro departamento de resistencia, con 7, con 7 de cordura. Ya sabéis que a mí no me gusta usar fichitas, me gusta usar los dados. Y estos son los 5 recursos con los que vamos a empezar. Por supuesto, aquí también pues podremos guardar las pisticas, ¿vale? Bueno, pues aparto un poquito esta bandejita y ya podemos empezar a jugar la primera ronda. Como siempre, voy a coger el dadito marcador de acciones, ¿vale? Empezamos con 3 acciones, ya lo sabéis. Y bueno, la cosa está ya lista para empezar. Bueno, pues estamos aquí en el campamento y podemos empezar ya a adentrarnos en la selva. Vamos a ver, Úrsula, si llevas esta expedición a buen puerto. Vamos a tener que encontrar 3 pistas. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser bajar la lupa, que me va a costar 1. Acordaos que no es de nivel 1, sino que es de nivel 0, con lo cual nos cuesta 1. Y como es una carta rápida, no nos cuesta acción. Seguimos teniendo nuestras 3 acciones y recibimos más 1 al investigar, ¿vale? Cuando investiguemos, pues tendremos 1 más de libraco. Esto nos va bien porque nos interesa conseguir pistas. Pues muy bien, yo creo que nos podemos ir para allá ya, porque la primera acción, que voy a hacer, acordaos que primero viene la fase de mitos, en la primera ronda nos la saltamos y ahora ya estamos en la fase de investigación, donde tenemos 3 acciones. Y mi primera acción, va a ser explorar. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, sé que os había dicho que mi primera acción sería explorar, pero no va a ser esa, ¿de acuerdo? Sino que ya que estamos en el campamento, vamos a intentar aprovechar que tenemos el mapa para mirar las 3 primeras cartas del mazo de exploración. Esto nos cuesta una acción, ¿de acuerdo? Así que venga, cogemos el mazo de exploración y vamos a mirar las 3 primeras cartas. Mirad, un sendero de espinas que está conectado. Esto nos iría bien que estuviera arriba para poder movernos. Luego, ¿qué nos sale? Fijaros, una traición, flechas desde los árboles. Y la siguiente carta que nos sale es un puente de cuerda, que también está conectado. A este también nos podríamos mover. Ahora acordaos, podemos colocar una de estas cartas debajo del mazo y las otras 2 en el orden que queramos. Así que, por supuesto, voy a colocar la traición debajo, que no quiero ni verla. Y ahora, pues estos dos lugares de aquí, a ver cuál nos interesa movernos primero. Fijaros, ambos vienen con una pista. Este tiene velo 2, este tiene velo 3. Quizá, pues mejor, ya que tenemos un poco chute, vamos al que tiene un velo más pequeñito, ¿vale? Así que colocaremos el puente de madera ahí. Y ahora, por mi segunda acción, ¿de acuerdo? Vamos a explorar. La podemos hacer porque nos lo dice el mazo de plan. Pues venga, exploramos y es simplemente revelar una carta del mazo de exploración que ya sabemos que es el puente de cuerda, ¿vale? Pues venga, colocamos aquí el puente de cuerda, sabemos que está conectado y para ello puedo usar esta flechita de aquí.
volvemos a estar de estreno. Mirad, mirad, una flechita con doble dirección, ¿de acuerdo? Cortesía de mi amigo Juanjo, que se ha comprado hoy una impresora 3D. Y el tío no para de imprimir cosas y dice, tío, flechitas para el LCG. Pues venga, claro que sí, flechitas para el LCG. Le tenemos que colocar al lugar una pista por investigador, en nuestro caso uno, y acordaos que cuando investigamos con éxito, nos podemos mover sin gastar acción al lugar al que hemos ido. Y además, por la habilidad de Úrsula, recordad, nos dice, después de que te muevas a un lugar, realiza una acción de investigar, que lo vamos a hacer y no nos cuesta acción, ¿vale? Pero ojo, tiene un efecto obligado, ¿eh? El puente de cuerda, que dice, cuando intentes explorar mientras estés en el puente de cuerda, realiza una prueba de agilidad 2. De momento no estamos intentando explorar, ¿vale? Así que no tenemos que tener en cuenta esta reacción obligada. Si luego estando aquí queremos explorar, que probablemente lo querríamos hacer porque nos interesa encontrar sitios para encontrar pistas, porque si hago esto ya lo limpiaré, pues ya lo veríamos. Pero de momento vamos a investigar, venga. Y esta investigación no me cuesta acción porque es la habilidad de Úrsula. ¿Y cómo vamos? Pues tenemos 4 más 1 de la lupa, acordaos, ¿de acuerdo? Pues vamos a 5 contra 2. Vamos a más 3, ya sabéis cómo funciona esto. Pues venga, bolsita, más 3, ¿eh? Venga, a ver si empezamos bien, a ver si empezamos bien. Pues mira, de momento, simbólico. ¿Y el simbólico qué nos dice? Pues mirad, en fácil dice, menos 2. Si estás envenenado, en lugar de eso, esa prueba fracasa automáticamente. Bueno, por suerte es un menos 2 y vamos más 3, con lo cual pasamos la prueba, ganamos la ficha, la pista, y podemos decir Úrsula amísima. Así se juega este juego, Pavo. Pues venga, de momento empezamos con buen pie. ¿Ahora qué podemos hacer? Ahora tenemos un dilema, que es que si queremos explorar desde aquí, sabemos que esta carta está conectada con el campamento de expedición, ¿de acuerdo? Así que, ¿sabéis qué voy a hacer? Me la voy a jugar. Por 0 recursos, no me cuesta nada y es rápida. Juega esta carta solo durante tu turno. Elige un investigador que esté en tu lugar. Va a ser Úrsula, por supuesto. Mueve ese investigador a un lugar conectado. La descarto y nos movemos de nuevo al campamento, ¿vale? Y así me ahorro tener que hacer este efecto obligado. ¿Y qué voy a hacer por mi última acción? Pues voy a explorar, claro que sí. Y, por supuesto, ¿qué carta hay aquí? Pues la que ya sabíamos. Esta cartica del sendero de espinas a la que nos podemos mover. Está conectado. Este también conecta con el campamento. Pues venga, podemos poner otra flechica aquí de doble sentido para acordarnos que esto, todo esto está conectado, pero estos de aquí entre sí no están conectados, así que no vamos a usar una flechita para unirlos, ¿de acuerdo? Pues nada, aparece también con una pistica, ¿vale? Y nos podemos mover gratuitamente, nos conviene obligado. Después de que fracases en una prueba de habilidad al investigar el sendero de espinas, recibe un punto de daño. Y luego también tiene otro efecto obligado que dice, después de explorar mientras estés en el sendero de espinas, si la exploración no tuvo éxito, recibe un punto de daño. Bueno, nos clavamos espinas a punta pala por este camino. Pero bueno, de momento nos vamos a quedar aquí porque ya no tenemos más acciones. Y como en esta ronda ya hemos hecho nuestra habilidad de movernos e investigar, no podemos volver a hacerlo. Pues venga, aquí se acaba la fase de investigación porque ya hemos hecho las 3 acciones. Pues ahora que viene la fase de enemigos. No hay enemigos, nos la saltamos, pues fase de mantenimiento. Reiniciamos las acciones. Esto simplemente significa que nos volvemos a marcar que tenemos, ya saldrá 3 acciones otra vez. Preparamos las cartas agotadas, que no tenemos ninguna, ganamos un recurso y robamos una carta. ¿Qué nos sale? Eureka. Eureka, fijaros, nos da una mejora, es una carta de habilidad que nos da mejoras para todos los tipos de prueba, menos la fuerza. Dice, si esta prueba de habilidad tiene éxito, el investigador que esté realizando esta prueba busca una carta entre las 3 primeras cartas de su mazo, la roba y baraja su mazo. Bueno, está muy bien para coger lo que quieres y para intentar evitar debilidades, ¿vale? Perfecto. Pues muy bien. Por supuesto, comprobamos tamaño de mano, 8 cartas máximo, tenemos 4, pues podemos continuar. Y una vez acabada la fase de mantenimiento, ¿qué viene? Ya lo sabéis, la fase de la quina, la fase de mitos. Y el primer paso de la fase de mitos es colocar uno de perdición sobre el plan en curso. Pues venga, una ficha de perdición, que ya sabéis que aquí son los dados negros. Y como no llegamos al umbral, en este paso, si llegáramos a 6 de perdición, avanzaría el plan. Como no es así, pues ¿qué tenemos que hacer? Robar una cartita de encuentros por jugador. Pues venga. Robaremos una cartita de encuentros y nos la vamos a comer, pero con patatitas y toda enterita. ¿Y qué nos dice? Pues mirad, una víbora de foso. Nada más empezar ya, tío, un puto enemigo, ¿sabes? Es una criatura serpiente, ¿vale? Tiene venganza 1, así que si la mato, se va a la pila de venganza. Empezamos perfecto. Y además tiene un efecto obligado que dice, después de que la víbora de foso te inflija daño por su ataque, si no estás envenenado, pon una debilidad envenenado puesta aparte en juego en tu zona de amenaza. Pues oye, qué bien, tío.
Pues oye, fantástico. Pues venga, se nos enfrenta, por supuesto, ahora no nos va a atacar ya, porque ya ha pasado la fase de los enemigos, pero luego, si no está derrotada, pues nos va a meter candela. Pues venga, eso significa que podemos hacer otra fase de investigación. Pues venga, vamos. Entre las habilidades de Úrsula y lo que tengo en la mano, casi mejor no intentar meterle. No tiene mucho de vida, solo tiene un golpe de vida, pero se me iría a la zona de venganza, ¿vale? Como no tiene cazador, voy a intentar evitarla, ¿vale? Tenemos 3, ella tiene 3 para evitarla y nosotros tenemos 4, ¿vale? ¿Qué pasa? Voy a jugar un Eureka, así vamos a ir a 5 contra 3, ¿vale? Iré a un más 2. Y si además tengo éxito, podré mover un poco mi mazo y escoger un poquito la cartita que voy a robar. Pues venga, vamos a por la bolsita de la muerte. Yo recuerdo que vamos a 5 contra 3, es un más 2, venga. Un más 2, que esto hay que superarlo como sea. Calaverica. ¿Y la calaverica qué es? Pues empezamos bien, ¿eh? Mira. Menos X. X es la cantidad de puntos de venganza que hay en la zona de victoria. Bueno, de momento, como no hay puntos de venganza, esto es un 0, con lo cual pasamos la prueba 5 a 3, ¿vale? Pues venga, se nos desenfrenta y se agota. Y se queda en el lugar donde ha aparecido. Pues venga, se queda ahí agotadita, perfecto. No molesta a nadie. Y como Eureka ha tenido éxito, pues vamos a robar las 3 primeras cartas de nuestro mazo. Que son estas de aquí, y que decía, fijaros, mucho aliado, perdón, creo que en el foco no se ha visto, mucho aliado, dice, roba una y las otras las devolvemos al mazo y mezclamos. Tenemos al señor Torre, que es un aliado con secretos, usos, 3 secretos, agota al señor Torre y gasta un secreto, busca entre las 3, 6 o 9 primeras cartas de tu mazo, al loro, cualquier carta y róbala, si hay al menos una debilidad entre las cartas que has mirado, roba también una de ellas. Bueno, máximo una percepción que nos da más 2 al libraco para investigar bien. Y la ayudante de laboratorio que nos aumenta el tamaño de mano en 2 y además cuando entra en juego nos permite robar 2 cartas. Ayudante de laboratorio a la mano y voy a mezclar el mazito así rapidito, solo para que veáis que aquí se hace todo legal. Voy a cortar por aquí y bueno, dejamos el mazo en su sitio. Y esto era nuestra primera acción, que ha sido un evitar. Pues venga, yo creo que tendríamos que investigar que estamos en un sendero de espinas con una pística. Vale, si investigamos ahora será 5 contra 3, 4 que tenemos, más la lupa, ¿de acuerdo? Iríamos a más 2. Podría bajar la ayudante de laboratorio, pero es que entonces no me van a quedar acciones para poder volver al campamento de expedición. Quiero ir largarme de aquí, más que nada para volver a explotar la habilidad del mapa y para que cuando ésta se prepare no me meta, ¿sabes? Así que voy a investigar directamente aquí. No sé si en la mano tengo algo que me pueda ayudar. Mira, el doctor Milan Christopher de momento creo que no lo voy a bajar porque no voy muy bien de recursos, así que lo voy a gastar para chutarme un poquito más. Y vamos a ir a 4, 5, 6 contra 3. Es un más 3, ¿vale? Venga, es un más 3 y a ver si salimos de aquí. Venga, ese más 3, calaverica. No hay nada en la zona de venganza, es un 0. Pues venga, la pasamos. Así que amísima, Úrsula gana esta pista, que en este dado se transforman en 2. Descarto este dadito. Y esto era, por supuesto, mi segunda acción. Y por mi tercera acción, vamos a volver al campamento de expedición. Os recuerdo que si ahora tuviera las 3 pistas, aquí no las podría gastar, ¿eh? Tenemos que estar en la selvica. Pero bueno, luego ya volveremos a hacer la acción del mapa y ya iremos preparando un poco el mazo de exploración para que nos vaya mejor. Y luego ya bajaremos también al ayudante laboratorio para robar más cartitas. Pues bueno, esto acaba ya la fase de investigación, porque hemos hecho nuestras 3 acciones. Fase de enemigos. Los enemigos con la palabra clave cazador se mueven hacia el investigador más cercano. Nadie lo tiene. Cada enemigo enfrentado ataca si es posible. ¿Qué pasa? No está enfrentado y además, si lo estuviera, no atacaría porque no está preparado, ¿de acuerdo? Así que venga, pasamos a la fase de mantenimiento, reiniciamos las acciones, volvemos a tener nuestras 3 acciones para la ronda, preparamos todas las cartas agotadas, que en este caso la única que hay es la víbora de foso, que se va a quedar aquí, y cada investigador roba una carta y gana un recurso. ¿Qué robamos? Pues mirad, cobrarse favores. Elige un apoyo aliado que controles y devuélvelo a tu mano. A continuación, busca un apoyo aliado entre las 9 primeras cartas de tu mazo y juégalo, reduciendo en su coste en X. X es el coste del apoyo aliado devuelto a tu mano. Baraja tu mazo. Hostia, pues nos iría bien para jugar al amigo Milan Christopher con descuentico, ¿vale? Y eso sí, ganamos un recurso y pasamos de 5 a 6. Muy bien. Comprobamos el tamaño de mano, que es 4. Estamos perfectos, pues nada. Vamos a mitos. Subimos a 2 la perdición. Robamos cartita y a ver qué nos pasa. Pues mirad, voz de la jungla. ¡Ay, ay! Revelación, pon la voz de la jungla en juego en tu zona de amenaza. Perfecto. Obligado. Al final de tu turno, si no has explorado con éxito en este turno, recibe un punto de horror. Vaya, me obligan a explorar como sea. O luego, podemos gastar una acción, realiza una prueba de cabezón 3. Si tienes éxito, descarta la voz de la jungla. Pues bueno, estará aquí dando por saco
hasta que no nos la quitemos de encima, porque si exploramos con éxito no pillamos el horror, pero esto se queda aquí, ¿vale? Solo nos lo podemos quitar de encima gastando acción y pasando una prueba de cabezón. Pues oye, qué bien. Pues nada, fase de investigación otra vez. Los mitos resueltos. Pues venga, primera acción, vamos a usar el mapa y vamos a mirar las tres primeras cartas del mazo de exploración. ¿Qué tenemos? Mirad, el cañón del río, perdidos en la naturaleza y escaso de suministros. Vaya, tenemos dos traiciones, una nos la tenemos que quedar. Esta, por supuesto, fijaros, además conecta, con lo cual esta se va a quedar arriba. Y aquí debes decidir, elige una acción. Cada investigador pierde dos recursos, cada investigador recibe un punto de daño. Y esta de aquí realiza una prueba de cabezón 3. Si fracasas, no puedes moverte ni explorar. ¿Sabéis qué? Voy a poner perdidos en la naturaleza. ¿Cómo me voy a perder si tengo una brújula? Colocaremos escaso de suministros aquí. Y aquí colocaremos, ¿cómo era esto? El cañón del río. Pues venga, el cañón del río la ponemos justo encima. Y ahora, por nuestra segunda acción, por supuesto, ojo, por supuesto no. Mi segunda acción va a ser gastar dos recursos, ¿de acuerdo? Bajamos de 6 a 4, ¿vale? Y vamos a jugar la ayudante de laboratorio, que nos va a ocupar un espacio de aliado. Nos cuesta 2 y tu tamaño de mano máximo aumenta en 2 al comprobar el tamaño de mano. Ahora, en vez de 8, podemos acabar con 10 cartas en la fase de mantenimiento. Y además, después de que entre en juego, roba 2 cartas. Pues bueno, vamos a robar cartitas. Mira, tengo un plan. Este ataque usa Libraco, ¿de acuerdo? Infliges más 1 de daño para este ataque por cada pista que tengas. Esto es un buen ataque con libros y cuantas más pistas mejor. Y la segunda cartita, Solución Extraña. Esta es una carta muy divertida, fijaros, nos cuesta 1. Realiza una prueba de Libraco 4. Si tienes éxito, descarta la Solución Extraña y roba 2 cartas. Anota en el registro de campaña que habéis identificado la solución. Pues bueno, esto nos puede ir bien en un momento dado si nos sobran acciones y podemos buscar la Solución Extraña. Pero bueno, esta era mi segunda acción. Mi tercera acción, ¿qué va a ser? Pues explorar, por supuesto. Vamos a robar una cartita de aquí. ¿Y qué tenemos? Pues el cañón del río, claro que sí. Ojo, velo 4, ¿eh? Y por supuesto, también conecta por partida doble y nos conecta además con el sendero de espinas, ¿eh? Madre mía, ahora las flechitas ya no sé cómo voy a colocarlas, porque esto también conecta con esto y con esto. Bueno, luego voy a colocarlo de otra manera con las flechitas, porque ya se me está haciendo un mapa un poco más complicado. Eso sí, vamos a colocar aquí una pistica, nos podemos mover automáticamente y como nos hemos movido, por nuestra habilidad de Ursula Downs, podemos investigar aquí. Y fijaros, tiene una acción, cura un punto de daño a un investigador que esté en el cañón del río. Comprueba tus suministros. Si tienes una cantimplora, la tengo, cura 2 puntos de daño adicionales, límite de una vez por partida. Bueno, ya sabemos que si luego vamos mal de daño y nos sobra alguna acción, podemos venir aquí y podemos intentar curarnos. Pero de momento vamos a investigar. Venga, ¿qué tenemos? Pues así, a pelo tenemos 5 contra 4. Iríamos a más 1. Son 4 de Úrsula más 1 de la lupa. Y en la mano tengo algo que me podría ayudar. Pero es que entonces, por ejemplo, me descarto de esto. Me descarto de esto. ¿Lo descarto? ¿Lo descarto? Venga, va, lo descartamos. Lo descartamos y nos ayudamos. Serán 6 contra 4. Pues venga, vamos a más 2. Esa bolsita a la muerte. Si conseguimos esta pista, al final de la ronda ya podremos hacer avanzar el acto, ¿eh? Así que venga, vamos allá. Vamos allá, venga. ¿Qué hemos dicho? Más 2. Venga, vamos, Úrsula. ¡Vamos! Menos 2. ¡Amísima! Ya sabéis que como estamos a más 2, le restamos menos 2, empatamos y a empate tenemos éxito. Así que ganamos esta pistica y nos ponemos en 3 pisticas, que son las que necesitamos para hacer avanzar el acto. Pero ojo, solo lo podemos hacer al final de la ronda. Y ahora aún no estamos en el final de la ronda. Pues venga, esto sí, acaba la fase de investigación. Fase de enemigos. Esta no se mueve, no es cazadora, así que se va a quedar aquí en su casica bien tranquilita. Así que pasamos a la fase de mantenimiento. Reiniciamos las acciones, venga, que me acuerde. Preparamos todas las cartas agotadas, que no hay. Cada investigador roba una carta, ¡pam! Destreza manual, muy bien, ¡pam! Fantástico. Y ganamos un recurso, nos ponemos en 5. Y ahora cada investigador comprueba el tamaño de su mano, que son 8, que en nuestro caso son 10, porque tenemos la ayudante de laboratorio. Tenemos 5 cartas, estamos perfectos, y aquí acaba la ronda. Y como aquí acaba la ronda, pues ¿qué voy a hacer? Pues vamos a gastar la cantidad necesaria de pistas, que en nuestro caso son 3. Pues venga, las gastamos y vamos explorando la selva y vamos a... ¡Uy! Bueno, nos encontramos los nativos. Acto 1B, los nativos. Mientras exploráis la espesa jungla, de pronto os veis frente a varios nativos. A primera vista parecen guerreros de una ciudad-estado azteca, puede que incluso la que buscáis. Pero ¿cómo podrían haber sobrevivido sin ser descubiertos durante tanto tiempo? Incluso con las notas de Alejandro, apenas lográis traducir lo que dicen los guerreros, pero os están llamando intrusos y rogándoos que os marchéis de la jungla de inmediato. Uy, qué mal rollo, pavo. Intentáis explicarles que estáis buscando a los Esli, lo que provoca murmullos y hace que hablen entre ellos. Por fin,
uno se dirige a vosotros en un español muy rudimentario. Ixtaca sabrá qué hacer con vosotros, intrusos. Toca una decorada ocarina de arcilla y produce una estridente nota que resuena por la jungla. Los guerreros se marchan tan repentinamente como llegaron. Pone al enemigo Ixtaca puesto aparte en el juego en el lugar del investigador jefe. Añade la pila de descartes de encuentros al mazo de encuentros y barájalo. Pues bueno, el enemigo Ixtaca ya aparece en el lugar donde estamos y como, ojo, no tiene indiferente, pues se nos enfrenta. Pues nada, lo enfrentamos a Úrsula y vamos a acabar de resolver los pasos. Pues bueno, nos dice que añadamos la pila de descartes de encuentro al mazo de encuentros, pero ¿qué pasa? No tenemos descarte, porque una carta la tenemos aquí, la otra la tenemos aquí, que por cierto, como hemos explorado con éxito, no tenemos que pillar el horror, ¿de acuerdo? Pero de momento se queda aquí. También solo deciros una cosita, acordaros que hemos podido avanzar el acto porque estábamos en un lugar que no era campamento, ¿vale? Si hubiera estado aquí no lo hubiera podido hacer, pero como estamos en la jungla, lo podemos hacer. Pues muy bien, vamos a ver la cazadora de los Esli. ¿Qué nos dice aquí? Fijaros, Ixtaca se nos ha enfrentado. Ahora la veremos más de cerca, pero vamos a leer qué es lo que tenemos que hacer en el acto 2A. La cazadora de los Esli. No me fío de ellos, dice Alejandro en cuanto los nativos se han alejado lo suficiente. Quieren matarnos, no ayudarnos. Si queréis creer que la tal Ixtaca va a ayudarnos a encontrar las ruinas, vosotros mismos. Pero yo me niego a seguirla a donde nos lleve. Notáis incomodidad y confusión en la voz de Alejandro. Podéis intentar hablar con Ixtaca o podéis seguir el consejo de Alejandro y abriros paso combatiendo hasta las ruinas que buscáis. Objetivo. Tenemos, fijaros, dos objetivos. El primero dice, si Ixtaca es derrotada, haz avanzar el acto. Vale. Y también nos dice, si hay una pista por investigador, sobre Ixtaca, colócala en la zona de victoria y haz avanzar el acto. Es decir, podemos conseguir con una pista sobre ella, avanzamos, o si la derrotamos, avanzamos. Pues vamos a ver un poco cómo es Ixtaca, fijaros. Tiene alerta represalia, esto significa que si la atacas y fallas, te mete. Y si la intentas evitar y fallas, te mete. Tiene 4 de vida, 5 de combate, 5 de evitar, vaya tela. Y tiene una habilidad, una acción que es negociar. Realiza una prueba de libraco 4, en principio nos iría bien, para convencer a Ixtaca de que no sois enemigos. Si tienes éxito, coloca una pista de la reserva sobre ella. Si fracasas, Ixtaca está preparada, te ataca. Bueno, podemos intentar negociar, colocaríamos una pista y pasaríamos el acto. A priori, con Úrsula nos conviene más negociar con Ixtaca que meterle. Así que creo que es lo que vamos a hacer. Pero bueno, de momento nos volvemos para arriba y acabamos de resolver todo esto. Bueno, he reorganizado un poquito todo el mapa, solo que sepáis que el cañón del río está ahora aquí, que conecta con el puente, que conecta con el sendero de espinas, ¿vale? Ahora tenemos las flechas ya conectando los lugares de manera correcta. Pues venga, esto, por supuesto, acababa la ronda. Así que podemos ir a otra fase de mitos y venga, avanzamos esto, nos ponemos en 3, no avanza el plan, pues vamos a robar una cartita de encuentros y vamos a resolverla. Mirad, escaso de suministros, es un peligro, revelación, debes decidir, elige una acción. Cada investigador pierde 2 recursos, cada investigador recibe 1 punto de daño o cada investigador elige y descarta un apoyo que controle. Bueno, podríamos descartar la lupa o la ayudante de laboratorio, pero esto sería chungo. Yo creo que casi mejor perder... ¿Sabéis qué? Sin que sirva de precedente, voy a recibir 1 punto de daño y voy a pasar de 7 a 6, ¿vale? Venga, nos quedan 6 de resistencia y ahora ya podemos descartar esta cartita y podemos pasar pues, a otra fase de investigadores. Bueno, pues habrá que negociar con Ixtaca, digo yo, no sé. Eso sí, se nos complica la cosita, ¿eh? Porque si en este turno no exploramos, nos vamos a comer la voz de la jungla, nos la vamos a tragar lo que no está escrito. Pero bueno, de momento vamos a intentar negociar con Ixtaca. Es prueba de libraco. Recordad, la lupa nos da más 1, pero solo al investigar. Así que de momento para esta prueba no nos va a servir. ¿Y qué tenemos en la mano? Pues mira, de momento iríamos a 4 contra 4, ¿vale? Y solo puede usar la solución extraña, porque tiene un símbolo, digamos, comodín. Y podemos usar cobrarse favores. Y lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Voy a gastar estos 2 y así vamos a ir a 6 contra 4. Iremos con un más 2 en nuestra prueba de negociación. Así que venga, cogeré la bolsita de la muerte, vamos a un más 2 y vamos a ver si logramos negociar con Ixtaca. Vamos, vamos Úrsula, a ver cómo dominamos esas lenguas indígenas. Venga, más 2, más 1, tío, o sea, amísima, venga. Colocamos una fichica sobre, una pista, perdón, sobre Ixtaca porque hemos negociado con éxito y ojo, que nos dice la carta. La carta nos dice, si Ixtaca... tiene una pista sobre ella, colócala en la zona de victoria y haz avanzar el acto. No tenemos ni siquiera que esperar al final de la ronda, así que venga. Gastamos la pista,
Itztaka se va a la zona de victoria, que nos da un puntito de experiencia para más tarde en el siguiente escenario. Y vamos a darle la vuelta al acto y vamos a la respuesta de Itztaka. Pues vamos a ver qué nos cuenta. Pues fijaos que tenemos una respuesta distinta según lo que hayamos hecho. Y nos dice, si Itztaka tiene una pista sobre ella, nos dice, qué interesante, no habéis venido solo a derramar sangre, dice Itztaka con cierto tono de asombro en su voz. Y os sorprende oír que habla vuestro idioma perfectamente. Recuerda que Itztaka os guía. Esto nos tenemos que acordar, lo podemos apuntar en la guía de campaña, pero bueno, en principio es algo de lo que nos tenemos que acordar. Nos dice, añade una ficha de sectario a la bolsa del caos durante el resto de la campaña. Pues mirad, esto lo voy a añadir a la bolsica para el resto de la campaña. Perfecto, no sé si era mejor o peor el remedio que la enfermedad. Añade al mazo de exploración los tres lugares ruinas puestos aparte y haz avanzar el acto al acto 3A. La búsqueda de las ruinas. Pues venga, vamos para arriba y resolvemos esto por orden. Pues venga, lo que decíamos, bolsita de la muerte, la fichita de sectario que entra en el pool de fichas que podemos robar, y aquí nos dice que las tres cartas de ruinas puestas aparte, que las tenía por aquí, aquí tenemos Alejandro, Trequitri, Trocotro, aquí tenemos los tres lugares ruinas, que son estos de aquí, van al mazo de exploración. Pues venga, cogemos el mazo de exploración. Os recuerdo que teníamos una cartica que habíamos puesto aquí justo de antes, pero bueno, ahora el mazo vuelve a cambiar su configuración, ¿de acuerdo? Así que venga, mezclo un poquito, y bueno, veremos cómo avanza. De momento vamos avanzando bien, ¿eh? Pero algo me dice que en el último acto vamos a pillar lo que no está escrito, pero bueno, de momento vamos haciendo. Venga, vamos a hacer una mezcladita más, voy a cortar por aquí, por ejemplo, y esto es nuestro nuevo mazo de exploración, ¿vale? Lo dejo ahí. Y hace avanzar el acto al acto 3A, la búsqueda de las ruinas. Pues venga, apartamos esto de aquí y fijaros, hay dos actos 3A, ¿de acuerdo? Uno se llama las ruinas protegidas y la otra la búsqueda de las ruinas. Las ruinas protegidas, supongo que es lo que habría pasado si hubiéramos matado a Itztaka, no jugará en esta partida. Pues vamos a leer qué es lo que tenemos que hacer. Fijaros, tres pistas por investigador, necesitamos tres pistas más. La búsqueda de las ruinas. Si no puedo disuadiros, que así sea. Seguidme y os llevaré hasta el lugar que buscáis. Pero escuchad mi advertencia. Perturbar las ruinas bajo vuestra cuenta y riesgo. Si han permanecido ocultas, es por un buen motivo. Receloso, Alejandro se mantiene a una distancia segura de Itztaka mientras ésta os muestra el camino. Los enemigos guardián Esli no pueden atacar ni ser atacados. Ignora los efectos de todas las cartas de traición flechas desde los árboles. Objetivo, solo los investigadores que estén en las ruinas de Esli pueden como grupo gastar la cantidad necesaria de pistas para hacer avanzar el acto. Pues bueno, ya sabemos de qué mal hemos de morir, ¿eh? Tenemos que buscar tres fichas de pista. Eso sí, los enemigos guardián Esli no pueden atacar ni ser atacados y tenemos que ignorar los efectos de todas las cartas de traición flechas desde los árboles. Perfecto, pues continuamos. Pues nada, aparte de explorar sin parar, tenemos que encontrar las ruinas Esli y tenemos que conseguir tres pisticas, casi nada. Así que mirad, por mi segunda acción, ya que mi primera acción era, acordémonos, negociar con Itztaka, mi segunda acción será moverme al campamento, ¿de acuerdo? Y mi tercera acción, ¿qué será? Pues, por supuesto, vamos a volver a usar este mapa que tan bien nos ha ido hasta ahora. Vamos a robar tres cartitas del mazo de exploración. ¿Y qué tenemos por aquí? Fijaros, tenemos las ruinas frondosas, escaso de suministros. Esta, de momento, se va a ir al fondo del mazo. Ya os lo digo ahora. ¿Y aquí qué tenemos? Pues mirad, un lugar ruinas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un poquito más de jungla, una senda enrevesada. Tenemos que mirar que nos iría bien para luego poder explorar con éxito, porque ahora esto que hemos hecho no es explorar con éxito, ¿de acuerdo? Vamos a tener que comernos uno de horror por la voz de la jungla. Pero bueno, nos iría bien, quizá, ¿qué conecta con esto de aquí? Si nos vamos al puente de cuerda, luego podremos explorar desde aquí, ir a las ruinas frondosas, ¿veis? Que conecta. Así que quizá deberíamos poner esta arriba y la senda enrevesada justo debajo, ¿vale? Pero bueno, esto es nuestra última acción por este turno, así que me como uno de horror por la voz de la jungla. ¿Por qué? Porque no hemos explorado con éxito este turno. Pues nada, perfecto. Pues esto significa que vamos a fase enemigos, que no pasa absolutamente nada porque la víbora está ahí colgada del árbol haciendo lo suyo. Pues vamos a mantenimiento. Venga, ganamos las tres acciones de nuevo. No hay cartas agotadas. Robamos una carta, otra destreza manual y ganamos un recurso. Me iría bien otra cosita que no fuera una destreza manual para abrir cajas fuertes en la selva, ¿sabes? Pues venga, esto acaba aquí la ronda, por supuesto, tenemos cuatro cartitas, podemos ir a otra fase de mitos.
Pues turno de la fase de mitos. Lo primero, subir la perdición de 3 a 4. Estamos a 2 de hacer avanzar el plan, así que de momento vamos a robar una cartita de encuentro. Así que tenemos por aquí, ¡hombre!, el guardián Esli, ¿de acuerdo? Fijaros, 2 de vida, 4 de ataque, 2 para evitarlo. Y acordaros que por el acto que está en curso, los guardianes Esli ni atacan ni pueden ser atacados, ¿de acuerdo? Aparición, cualquier lugar vacío, antiguo si es posible. Ahora mismo, si no me equivoco, no tenemos ningún lugar antiguo en juego, así que tendrá que aparecer en un lugar vacío, que será o este, porque ni este están vacíos, por supuesto. Tiene alerta, es indiferente, lo cual significa que no se nos enfrenta. Dice, cuando los enemigos ataquen durante la fase de enemigos, si el guardián Esli está preparado y no está enfrentado, ataca a cada investigador que esté en cada uno de los lugares conectados. ¡Guau! Una bestia, ¿eh? Desde los árboles nos tiran flechitas, pero como ahora hemos pues negociado con Ichthaka, parece que simplemente nos vigilan. Pues venga, lo voy a hacer aparecer aquí, más que nada porque luego nos interesa explorar desde aquí, ¿os acordáis? Pues venga, vamos ya con la fase de los investigadores, porque no hay nada más que hacer en esta fase de mitos. Pues venga, lo primero que voy a hacer va a ser moverme al puente de cuerda, ¿os acordáis? Y acordaos que aquí tenemos un efecto obligado que dice, cuando intentes explorar, que es lo que quiero hacer ahora, mi primera acción ha sido moverme, ¿de acuerdo? Mi segunda acción será explorar. Cuando intentes explorar, realiza una prueba de agilidad 2. Si fracasas, cancela la exploración, recibe 2 puntos de daño, pierde todas tus acciones restantes y termina tu turno, ¿de acuerdo? Coloca a tu investigador en el cañón del río, si no está en juego lo sacas. Así que si la cagamos, nos caemos del puente de cuerda al cañón del río, ¿vale? Por suerte es agilidad 2, nosotros tenemos 4 y tengo pues una destreza manual aquí que la voy a jugar, ¿de acuerdo? Si tenemos éxito, robamos una carta, así que iremos a 6 contra 2. Pues venga, 6 contra 2, aún no he hecho la exploración, ¿eh? Lo estoy intentando, así que aún no he gastado la acción, pero venga. Vamos a más 4, bolsita de la muerte, más 4, más 4. Pues mirad qué mierda para mí, ¿eh? Porque Úrsula es un poco patosa, ¿sabéis? Y en el puente de cuerda ha fallado un tablón y como hemos fallado la exploración, ¿qué hacemos? Lo primero, pillamos 2 puntos de daño y bajamos de 6 a 4 de salud restantes. Nos caemos al cañón del río, por suerte este señor no se nos enfrenta, eso sí, tenemos que perder todas las acciones restantes y encima no exploramos con éxito. Y como acaba nuestro turno, ¿qué significa? Pues que tenemos que pillar uno de horror por la voz de la jungla. Oye, turnaco, pero de la vida. Madre mía, qué desastre. Pues bueno, fase de enemigos. Acordémonos que los guardianes Esli no pueden atacar, ¿de acuerdo? No se nos enfrentan, no pueden atacar, así que no nos atacan. La víbora se queda tal cual, pues podemos pasar directamente a la fase de mantenimiento. Lo cual significa pues, que voy a pillar mis 3 acciones, vamos a ganar un recursito, lo cual nos ponen 7 ya, y vamos a robar una cartita, ¿eh? Y además había perdido la destreza manual, que he hecho la prueba y no ha tenido éxito. ¡Qué desastre! Bueno, tengo un plan, si necesitamos atacar, de momento no, pero esto significa que tendremos que pasar a otra fase de mitos. Nos quedan 4 cartas en la mano, todo bien, pues venga, pasamos a 5, ya estamos a una sola perdición de hacer avanzar el acto. Pues venga, otra cartita que tenemos por aquí. Hombre, mira, antiguos males, coloca una ficha de perdición sobre el plan en curso. Nos ponemos en 6, y además dice, este efecto puede hacer que el plan en curso avance. Pues claro, avanza, ya sabéis que esta es una de las cartas favoritas del canal. Pues bueno, esto significa que como nos habíamos saltado, ya sabéis que en las reglas hay un momento concreto en el que el plan avanza, pero si la carta nos dice en concreto que este efecto puede hacer que el plan avance, aunque no estemos en esa ventana del turno, de la ronda, digamos, pues puede avanzar el plan. Pues venga, lo hacemos avanzar y pasamos de expedición en tierra salvaje a las serpientes atacan. Mierda, me lo temía. Bueno, íbamos demasiado bien, ¿eh? Ya me lo temía, las serpientes atacan. A ver qué nos dice, va. Tras horas de exploración e infructuosos intentos de cartografiar esta zona virgen, estáis convencidos de que algo vigila vuestros avances y acecha cada movimiento que hacéis. Las siluetas de enormes criaturas serpentinas se deslizan por la maleza a vuestro alrededor. Intentáis retroceder, pero las criaturas os tienen completamente rodeados y oís como si sean desde todos los lados. De pronto, varias siluetas surgen de entre la vegetación. Criaturas de tamaño humano con cuerpo de serpiente y brazos que blanden lanzas y cuchillos cerrados. Las criaturas son salvajes y os atacan con fuerza. Lográis huir de algún modo y poneros a salvo, pero la sensación de que os observan persiste. Aunque sobrevivís al encuentro, os veis enfrentados a una dura realidad. Este lugar alberga criaturas que se escapan a vuestra comprensión. ¡Oh, madre mía! ¡Que vienen! Las serpientes vienen a por nosotros. Añade la pila de descartes de encuentros y el conjunto de encuentros agentes de Jig puesto aparte al mazo de encuentros y barájalo. Vale, esto lo haremos. Luego dice, cada investigador realiza una prueba de cabezón 3. Cada investigador que fracase realiza lo siguiente en orden. Si estás envenenado, recibe un punto de daño y un punto de horror.
Si no estás envenenado, pon en juego en tu zona de amenaza una debilidad envenenado puesta aparte. Oye, pues qué bien. Ojo, tenemos que pasar esta prueba de cabezón como sea, si no vamos a quedar envenenaditos, tú. Pues venga, vamos para arriba. Pues venga, como siempre, resolvemos la carrieta por partes, el descarte de encuentros, y aquí tenemos el conjunto de encuentros de agentes de Jäger, que son pues varios enemigos, como podéis ver, y un par de traiciones. Pues venga, esto va al mazo de encuentros, y ahora sí que voy a mezclarlo un poquito mejor, porque hay que distribuir bien estas cartitas. Pues venga, dame un minuto. Pues venga, pegaremos un corte por aquí y ya tenemos un nuevo mazo de encuentros con los hombres serpiente ahí. ¿Y ahora qué teníamos que hacer? Pues por supuesto hacer la prueba de cabezón 3, ¿vale? Úrsula tiene 3 de cabezón, así que de base vamos así. Pero por suerte, ya que tenía habilidades en la mano, vamos a usar las agallas, ¿de acuerdo? Que nos suben el cabezón en 2, iríamos a 5 contra 3 y si esta prueba tiene éxito, roba una carta. Pues venga, vamos a ver si esta vez sí que tenemos éxito. Os recuerdo que vamos con un más 2. Pues venga. Ahora sí que hay que pasarla, ¿eh, Úrsula? Venga, ahora no hay excusa. Venga, más 2. Hostia puta. Más 2. Ya van 2 seguidas, ¿eh? Pues venga, ¿esto qué significa? Pues por supuesto, tenemos que resolver esto en orden. Como no estamos envenenados, lo primero no hace falta que lo hagamos, pero si no estás envenenado, pon en juego en tu zona de amenaza una debilidad envenenado puesta aparte. Pues venga, mirad, vamos a buscar el envenenado, que lo tengo aquí, y como digamos que pasa a formar parte de nuestro arsenal de armas, le pongo una fundita. Y estamos envenenados. ¿Y qué dice envenenado? Pues dice lo siguiente. Límite de 1 por investigador, límite de 1 por mazo y es permanente. Es decir, que cuando empecemos el siguiente escenario, si no nos la hemos quitado de encima, empezará la partida, ¿de acuerdo? Y dice, estás envenenado. Esto no tiene ningún efecto en la partida por sí mismo. Los efectos de otras cartas podrían cambiar o ser más fuertes mientras estés envenenado, ¿vale? Así que bueno, ya lo hemos visto. Si estamos envenenados, pillamos más mierda, ¿vale? De momento, ahí se queda. Bueno, pues oye, nos quedará leer... el plan 2A es el último que hay, no hay más planes, avanza con 9 y se titula Intrusos. Bueno, pues vamos a verlo más de cerca. Pues aquí lo tenemos, plan 2A, Intrusos. Lo que había sido emoción se ha convertido en temor. Este lugar es mucho más letal de lo que podríais haber imaginado. Es como si la propia jungla quisiera que os marchaseis. Bueno, pues oye, siempre podemos desistir, os lo recuerdo, ¿eh? Podemos siguiendo hacer la acción de explorar, que es exactamente igual que en el otro plan, y bueno, este avanza con 9. Si llegamos a 9, no hay más planes, supongo que nos lo harán girar y tragaremos skin, así que tengámoslo en cuenta. Tenemos que encontrar las ruinas de Esli, como sea, pero ya. Bueno, pues os recuerdo que todo esto ha venido por la fase de mitos, ¿de acuerdo? Así que, como ha avanzado el plan, ya podemos pasar directamente a la fase de investigación. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mirad, mi primera acción, como esto está conectado, vamos a ir al puente de nuevo y por nuestra segunda acción va a ser otro intento de explorar. Vamos a ver si lo logramos, pero tenemos que volver a hacer la prueba de agilidad. Vamos a gastar nuestra destreza manual y vamos a ir a 6 contra 2. Venga, ¿qué opciones hay de sacar 3 fallos seguidos? Pues espero que no. Úrsula, por favor. La ficha caliente, no la toques. ¿Y qué tenemos por aquí? Menos 1. Ahora sí, venga, exploramos con éxito. Menos mal. Pues venga, ya sabéis, cogemos la carta superior del mazo de exploración y tenemos las ruinas frondosas. Es antiguo ruinas obligado. Después de que entres en las ruinas frondosas, si estás envenenado, pierde todas tus acciones restantes y termina tu turno. O sea, yo es que me cago en todo, tío. ¡Yo me cago en todo! Vale, a ver, pues esto conecta con esto de aquí. Si no me equivoco, llegaría así, ¿vale? Porque esto ya solo conectaría con otra carta que no aparece, con el puente sí que conecta, y con otra carta que tampoco tenemos de momento. Así que de momento esto está así, ¿vale? Pues venga, ya sabéis, hemos tenido éxito en la exploración, nos podemos mover. Aquí aparece una pistita, ¿vale? Y aquí nos dice, pierde todas tus acciones restantes y termina tu turno. Problema. Que la habilidad de Úrsula no es una acción, ¿vale? Ya no me, la acción que me quedaba la pierdo. Pero como me dice que termina mi turno, ni siquiera puedo hacer mi no acción de investigar. Así que me la como. Pero eso sí, como hemos tenido éxito al explorar, vamos a robar una cartita, ¿de acuerdo? Y tenemos la mente inquisitiva, ya sabéis. Nos chuta 3 y aunque asigne esta carta una prueba de habilidad, solo si hay una pista en tu lugar, como es el caso, pues lo podríamos hacer. Pero bueno, aquí acaba nuestro turno. Por suerte, hemos explorado con éxito, así que no nos tenemos que comer el horror de la voz de la jungla, ¿vale? ¿Ves por qué es malo estar envenenado? Si no hubiéramos estado envenenado, habríamos entrado aquí
como Pedro por su casa. Pero bueno, Victoria 2 tiene, las ruinas frondosas tienen Victoria 2, lo cual no está nada mal. Pero venga, vamos a hacer los enemigos, porque ha acabado la fase de investigación, nada, pues pasamos directamente a mantenimiento. Venga, ganamos un recurso, nos ponemos en 7, perdón, en 8. No estaría mal ir cogiendo cartas que nos cuesten dinerito para hacer cosas bonitas, pero de momento la única que tenemos es este ataque que no nos sirve para nada. Pues venga, hemos ganado el recurso, robamos una carta, percepción, máximo de una asignada por probabilidad. Bueno, solo estamos robando habilidades, ¿eh? Que, a ver, siempre están bien, pero oye, esta nos irá bien porque aquí el velo es 5 y está bastante chunga la cosa. Así que venga, vamos a por otra ronda y empezamos ya pues añadiendo perdición al plan y a ver qué nos sale. Ah, que nos sale un bicho. ¡Ahí lo tienes! ¡Mierda! Progenie de Yig, ¿sabes? 3 vidas, 2 de ataque, 2 para evitarlo. Es cazador, humanoide, monstruo, serpiente. La progenie de Yig recibe más 1 al combate por cada punto de venganza que haya en la zona de victoria. Bueno, de momento no hay ningún punto de venganza, así que ella sigue atacando con 2. Eso sí, no tiene instrucciones específicas de que aparezca en un sitio u otro, así que se nos va a enfrentar directamente, ¿vale? Pues bueno, ya sabemos qué vamos a hacer con nuestro siguiente turno, ¿no? Vamos a tener que meterle a esta, pero como sea. ¿Qué pasa? La lástima es que tengo un plan, pero no tengo pistas, así que tengo un plan. No inflige el más 1 de daño. Quizás era cuestión de intentar evitarla, ¿vale? Y creo que es lo que voy a hacer. Vamos a intentar evitarla. Uy, aquí tengo mis 3 acciones. Por mi primera acción, vamos a intentar evitar la progenie de Yig, que luego nos seguiría porque es cazadora, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a evitarla, ¿vale? Tiene una agilidad de 2, yo voy con 4, voy con un más 2, pues venga, vamos a intentar esto. Y a ver si lo logramos, venga. Más 2. Vamos, Úrsula, tía. Tú puedes, tía, venga. Mira. Bolsita, más 2, 0. Amísima, venga. Y así se juega este juego, hijos de puta. A ver, la agotamos y se nos desenfrenta, ya sabéis. Ella se queda, digamos, en el lugar, ¿vale? A ver, que no me lía aquí. Que tengo bastante sitio y me estoy haciendo un lápiz un lío solo, tío. Vale, a ver. De momento hemos hecho nuestra primera acción. Nuestra segunda acción va a ser investigar. Vamos a investigar aquí a ver si conseguimos esta pistica, ¿vale? Pues venga, vamos a usar... Voy a usar, a ver... Vamos a 4 contra 5. Tengo la lupa 5 contra 5. Podría intentar asegurar y jugar estas dos cartas, ¿vale? Lo voy a hacer. ¿Lo hago? No, perdón, que tengo esta y quería usar la percepción. Es que esta me permitirá robar una carta. Venga, voy a jugar la percepción. Más 2, ¿vale? Iremos a 7 contra 5. Estamos en un más 2, venga. Más 2 y ganamos pistica y victoria para la peña. Venga, más 2. ¿Qué tenemos aquí? Uf, menos 2 por los pelos. Pero lo conseguimos, pues venga, esta pistica para nosotros. Y como hemos tenido éxito con la carta de habilidad, robamos una cartita. ¿Y qué tenemos? Pues mira, trabajo de campo. Es un apoyo que nos cuesta 2 y dice: después de que te muevas a un lugar, si ese lugar tiene al menos una pista, agota el trabajo de campo y recibes más 2 a tu valor de habilidad para la siguiente prueba de habilidad que realices en esta fase. Esto nos iría perfecto pues para subirnos 2 en una investigación, por ejemplo, en la que tengamos que coger una pista sí o sí. Bueno, nos queda una acción. ¿Qué hacemos? Si nos vamos de aquí... Bueno, este se va a levantar. Así que podríamos intentar largarnos de aquí. O podríamos intentar explorar de nuevo. O podríamos hacer la prueba de cabezón para quitarnos esto de encima. ¿Sabéis qué? Me voy a arriesgar y voy a explorar. Aquí no tenemos que hacer nada extraño. Si queremos explorar, pues venga. Nuestra última acción será explorar y a ver si nos podemos largar de aquí. ¿Qué sale? Pues mirad. Senda enrevesada, ¿vale? Mirad, conecta. Esto nos va perfecto. Así que... nos moveremos aquí y podremos, acordaos, por nuestra habilidad, podremos investigar de manera gratuita. Dejad que reorganice un poco la selva otra vez y nos vemos en un momento. Bueno, ya veis que esta selva cada vez se va haciendo más frondosa, ¿eh? La senda enrevesada conecta con las ruinas, con el puente, pero también, ojo, con el cañón del río, ¿vale? Lo que pasa es que no tengo ninguna flechita que pueda hacer todo esto. Así que de momento lo dejo aquí, ya me iré acordando. Venga, hemos explorado con éxito. Esto ya no nos lo vamos a comer, perfecto. Colocamos una pista aquí, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues ya lo sabéis, que podemos, por nuestra habilidad, hacer una investigación gratuita aquí. ¿Pero qué nos dice aquí? Como coste adicional para que investigues o explores mientras estás en la senda enrevesada, comprueba los suministros. Si ningún investigador que esté en tu lugar tiene una brújula, debes gastar 3 recursos. Bueno, tenemos la brújula, ¿os acordáis? Así que no tenemos que gastar esos 3 recursos para poder investigar. Pues venga, vamos a investigar este lugar de aquí y vamos a 5 contra 1 porque tenemos la lupa. Yo creo que no hace falta que gastemos cartitas de habilidad. Yo creo que no hace falta que lo hagamos, así que vamos a jugárnosla directamente. 5 contra 1 debería ser relativamente sencillo para Úrsula. Venga, si no voy equivocado, solo perdemos con el fallo, ¿eh? Pues venga, 5 contra 1, más 4, ¿y qué tenemos aquí? Menos 1, amísima, venga.
Muy bien, Úrsula. Vamos ganando pistitas, ya tenemos dos. Pues bueno, vamos. Necesitamos una más, pero antes tenemos que encontrar las ruinas de Esli. Aquí hay que explorar como sea. Muy bien. Esto acaba aquí nuestra fase de investigación. Como hemos explorado con éxito, no hace falta que nos comamos el horror. Esto es fantástico. Y ahora vamos a los enemigos. Este no hace nada, este no hace nada, este está agotado, no hace nada. Pues venga, vamos al mantenimiento. Ganamos nuestras tres acciones. Se preparan todas las cartas agotadas, incluida la progenie de Yig, que ya está lista para volvernos a perseguir. Y ahora tenemos que ganar un recurso, nos ponemos en 9, ojo, no estoy gastando nada, tío. Y robamos una cartita, ¿y qué tenemos? Pues mirad, coraje inesperado, otra habilidad. Bueno, este trabajo de campo tendríamos que usarlo cuando podamos, porque nos podría ir muy, pero que muy bien. Pues bueno, como tengo 5 cartas en la mano, podemos pasar a otra fase de mitos y empezar una nueva ronda. Pues venga, colocamos otro de perdición, 2 de 9 y cartita de encuentro. Sí que nos dice, peligro, debes decidir y elige una opción. ¿Sabéis qué? Cada investigador pierde 2 recursos. Voy a hacer esto, luego igual lo lamento, pero como ahora estoy forrado y no tengo cartas que me cuesten dinero, pues voy a perder 2 recursos y me voy a quedar tan pancho. Me voy a quedar así con 7 de los 9 que tenía y poder continuar con tranquilidad. Pues venga, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que probablemente, ya que tenemos la brújula, tendremos que aprovechar y explorar aquí. Y también tenemos que intentar largarnos de aquí, porque la progenie de Yig nos puede dar pal pelo. Lástima que como no estamos en el campamento, no podemos hacer nuestro truquito de exploración. Pues venga, vamos a explorar. Esta será nuestra primera acción. Y vamos a ver si salimos de esta senda enrevesada y encontramos alguna coseta que nos interese. Mirad, flechas desde los árboles. Acordaros que por el acto, las cartas de traición, flechas desde los árboles, se ignoran, ¿de acuerdo? Así que, bueno, oye, algo es algo. Eso sí, esta exploración no tiene éxito, ¿de acuerdo? Pero bueno, hemos gastado la acción y acordaos que cuando se roba una carta de traición desde el mazo de exploración, se resuelve de la misma manera que si fuera una carta de traición normal. Así que la ignoramos. Eso sí, va al descarte del mazo de encuentros, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a hacer otra investigación. Exploración. Voy a gastar otra acción y vamos a explorar de nuevo. ¿Y qué nos sale por aquí? Pues mirad, las ruinas de Esli, tío. Las ruinas de Esli. ¿Está conectado? ¡Sí! ¡Sí! Mirad, mirad, la senda enrevesada. Esta senda enrevesada nos lleva a las ruinas de Esli. Fijaros, conecta con la X morada, que es esto de aquí. Perfecto. Vamos a verlo un poco más de cerca, que se va a quedar aquí. Fijaros, velo 3. Dos pistas, hostia, después de que fracases en una prueba de habilidad al investigar las ruinas de Esli, roba la primera carta del mazo de encuentros. Bueno, bueno, bueno. Hostia, si tuviera el trabajo de campo, tío. A ver, esto aparece con 2 pistitas, ¿vale? Y ahora acordaros, nosotros, como hemos explorado con éxito, a ver cuántas veces digo investigado en vez de explorado, nos movemos al lugar conectado y ahora podemos hacer por nuestra habilidad la investigación, ahora sí, gratuita, ¿de acuerdo? Pues venga, ¿qué tengo por aquí? A ver qué nos dice aquí, que me acuerde yo. Solo los investigadores que estén en las ruinas de Esli pueden, como grupo, gastar la cantidad necesaria de pistas para hacer avanzar el acto. No nos dice ningún momento en concreto. Así que venga, ¿qué vamos a hacer? Pues por supuestísimo, me la voy a jugar. Vamos a 6 contra 3, ¿vale? Y vamos a jugar la mente inquisitiva. Asigna esta carta a una prueba de habilidad solo si hay una pista en tu lugar. Este una pista en tu lugar no significa una, significa como mínimo una, ¿de acuerdo? Como hay 2, lo podemos jugar. Y vamos a 9 contra 3. Es un más 6. Es un más 6. Esto hay que pasarlo a no ser que salga una ficha de fallo. ¿Vale? Venga, Úrsula. Más 6. Vamos, Úrsula. Venga, más 6. Menos 1. Claro que sí. Venga, ganamos una pistita. Perfecto. Y ahora tenemos las 3 pistas que nos hacen falta. Pero ahora os digo, ¿y si intentamos investigar de nuevo? ¿Por qué? Pues porque tiene victoria 2. Y esto nos daría 2 puntitos de experiencia. Y como nos queda una acción, yo creo que lo voy a hacer, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si fracasamos la prueba de habilidad, vamos a tener que robar una carta de encuentros. Pero yo lo voy a intentar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque tengo las cartas para hacerlo. Tengo coraje inesperado y tengo un plan. Así que vamos a hacer, mirad. Vamos a 6 contra 3, 5 contra 3 de base. Estos serían 7 y uno de aquí, 8, ¿vale? Vamos a 8 contra 3, pues venga. Estamos en un más 5, solo fallaríamos con una fichita, ya lo sabéis. Pues venga. Vamos, Úrsula, tú puedes, amiga, venga. ¿Qué tenemos por aquí? Un 0. ¡Bien, vamos! ¡Fantástico! Ganamos esta pista, subimos a 4 el monto total de pistas que tenemos en nuestra mano, y ahora, aún es nuestro turno, por supuesto, vamos a gastar las 3 pistas que nos pide, si estamos en las ruinas de Esli, y vamos a hacer avanzar el plan, perdón, el acto. Pues venga, la búsqueda de las ruinas, ya las hemos encontrado. Estamos en el corazón de la jungla, en la ciudad-estado azteca que buscaba
Alejandro Vela. ¿Ahora Alejandro qué? ¿Ahora qué dices, eh? Ya hemos llegado, ¿y ahora qué? Pues fijaos, aquí está Úrsula y nos dice, un descubrimiento irrepetible. Lo que habéis descubierto sobrepasa vuestras expectativas más locas. Pese a los años que supuestamente tienen, las ruinas parecen haberse conservado en el tiempo. Varios aspectos de su arquitectura son extrañamente futuristas. Os ponéis a investigar de inmediato. Resolución 1. Bueno, de momento yo creo que el primer escenario lo hemos pasado bien. Pues venga, vamos a la guía de campaña y vamos a ver qué nos cuentan con la resolución 1. Jueves 2 de julio de 1925. De algún modo, tras muchas penurias y horas de exploración, dimos con las ruinas que buscaba Alejandro, aunque jamás podríamos habernos preparado para lo que encontramos en las profundidades de la jungla. La selva estaba protegida. Protegida por horrores inimaginables, criaturas serpentinas movidas por el odio y la ira. Nos dieron caza de forma implacable, blandiendo armas primitivas y comunicándose mediante agudos siseos. Y posiblemente, los nativos humanos de la jungla eran igual de letales. Parecían guerreros aztecas por sus ropas y su idioma. Pese a que el pueblo azteca fue conquistado hace siglos, estos guerreros sobrevivieron de algún modo, aunque no alcanzamos a imaginar cómo lograron permanecer ocultos tanto tiempo. La guerrera llamada Ixtaca era particularmente fascinante. Conseguimos calmar el encuentro inicial con ella y, sorprendentemente, nos ayudó guiándonos por la jungla y luego desapareció misteriosamente cuando llegamos a las ruinas. Tengo el presentimiento de que no es la última vez que la vemos. Alejandro no estuvo de acuerdo con nuestra decisión de confiar en los guerreros Esli. Decidió quedarse en el campamento hasta nuevo aviso, pues su presencia le perturba. Pensé que estaría emocionado por poder descubrir más cosas sobre ellos, pero supongo que este descubrimiento desafía incluso sus teorías, por novedosas y amplias de miras que éstas sean. Tiene derecho a no fiarse. En esta expedición nada tiene sentido. Hemos despejado un camino hasta lo que Alejandro cree que es el templo principal de las ruinas. Tenemos poco tiempo para descansar. Las criaturas serpiente parecen decididas a detenernos, así que no podemos demorarnos más de lo necesario. Pronto entraremos en las ruinas para ver qué secretos ocultan. Bueno, cómo se está poniendo la cosa, ¿eh? Anota en el registro de campaña que los investigadores despejaron un camino a las ruinas de Esli. Vale. Anota en el registro de campaña que Alejandro eligió permanecer en el campamento. No añadas a Alejandro Vela al mazo de ningún investigador, pues esa cartita puesta aparte del aliado, de momento no va a entrar en ninguno de los mazos. Anota en el registro de campaña que los investigadores se han ganado la confianza de Ixtaca. Esto no sé si al final va a ser bueno o no. Por cada punto de venganza que haya en la zona de Victoria, anota una marca en la sección Furia de Yig en el registro de campaña. Tened cuidado con la ira del padre de las serpientes, pues su furia os perseguirá en el futuro. Y luego nos dice, cada investigador obtiene una cantidad de experiencia igual al valor de victoria X de cada carta que haya en la zona de victoria. Vale, no tenemos ningún punto de venganza, ¿os acordáis? Esto, perfecto. Y ahora lo que sí que tenemos son puntos de victoria. ¿Y qué puntos de victoria tenemos? Pues fijaros, tenemos uno de Ixtaca, ¿de acuerdo? Dos de las ruinas frondosas, uno de la senda enrevesada y dos de las ruinas Esli. Así que tenemos 3 y 3, hemos ganado 6 puntos de victoria. No está nada mal. Dice, cada investigador obtiene una cantidad de experiencia igual al valor de victoria X de cada carta que hay en la zona de victoria. Pues venga, ganamos 6 puntitos de experiencia. Perfecto, Úrsula, perfecto. Pues antes de acabar el vídeo, vamos a pasar directamente al interludio 1. Noches inquietas, las noches de la jungla, esos ruidos. Leed en orden cada una de las siguientes secciones. Son 4 secciones, vamos con la primera. Comprobad vuestros suministros. Cada investigador que tenga una manta lee sueño reparador. El resto lee vueltas y más vueltas. Bueno, como no tengo una manta, vamos a vueltas y más vueltas, y nos dice. Apenas dormí durante esas noches en la jungla. Una extraña niebla cubría el campamento cada noche, sumiendo la zona en un intenso y peculiar frío. Mi petate ofrecía algo de protección frente a los elementos, pero no nos habíamos preparado para este clima antinatural. Cada vez que empezaba a adormecerme, moscas y mosquitos me zumbaban en los oídos. Incluso si por fin lograba dormirme, pronto me despertaba con sobresalto cuando algún insecto o lagarto me correteaba por la cara. No parece que vaya a dormir mucho durante este viaje. Sufres un trauma físico o mental a tu elección. Tío, gracias. Gracias que nos dejáis decidir. ¿Sabéis qué?
Como llevo bastantes aliados que aguantan más daño que cordura, que horror, perdón, voy a sufrir el trauma físico, ¿vale? Así que bueno, como será, digamos, factible bajar aliados y asignarles daño a ellos, pues me voy a quedar con el trauma físico. Pues venga, vamos a la siguiente sección, que dice: comprobad vuestros suministros. Los investigadores, como grupo, deben tachar de sus suministros una unidad de provisiones por cada investigador. Por cada unidad de provisiones que no puedan tachar, eligen un investigador para que lea escasos de recursos. Perdón, de recursos no, de raciones. Vale, pues como teníamos unas provisiones, las tacho de la lista, ya no las tengo, pero esto me lo salto, perfecto. Pues vamos a la siguiente sección, que es: el investigador jefe debe elegir a un investigador para que sea el centinela del grupo. Por supuesto, Úrsula va a tener que ser centinela porque no hay nadie más. A continuación, ese investigador comprueba sus suministros. Si tiene prismáticos, lee siluetas en los árboles. Si no los tiene, lee ojos en la oscuridad. Y como no tenemos prismáticos, amigos, pues ese investigador, que en este caso es Úrsula, va a leer ojos en la oscuridad. Me observaban cada noche. Tal cual, no era una mera sensación. Veía los ojos que asomaban de la densa oscuridad que rodeaba el campamento. Sabían que estábamos ahí. Los amarillos ojos me observaban. Yo estaba alerta, con mi arma empuñada, lista para defender el campamento si era necesario. Nuestras miradas se cruzaron y la oscuridad me atenazó el corazón. Sufres un trauma mental. Tío, y venga. Mira, aquí con los prismáticos, dos puntos de experiencia. Sin los prismáticos, un trauma mental. Y a tragar quina, venga. Ya tenemos uno y uno, uno de cada. Y ahora vamos a la última sección, que es: comprobad vuestros suministros. Venga, cada investigador que tenga medicinas, que no las tengo. Ah, perdón, sí las tengo. Puede tachar una unidad de las mismas de sus suministros para elegir y retirar una carta de debilidad envenenado del mazo de cualquier investigador. Cada investigador que siga teniendo una carta de debilidad envenenado en su mazo lee el veneno se extiende. Bueno, voy a gastar esas medicinas, pero ya, y nos vamos a deshacer de este envenenado, que así nos vamos a librar de él al menos por un ratito. Es muy probable que vuelva a salir, pero me lo quito de encima porque ya veis que es un efecto que nos puede perjudicar bastante. Vamos para arriba. Y bueno, si continuamos, ya vemos que escenario 2, la perdición de Esli, y no vamos a ver nada de aquí porque no nos interesa. Esto significa ya que podemos dar por terminado el primer escenario, naturaleza salvaje. Bueno, pues hasta aquí llega nuestra primera incursión en la jungla. Tenemos 6 puntitos de experiencia que voy a gastar comprando nuevas cartas, por supuesto. Quizá una de ellas ya va a ser la lupa que tenemos y así la vamos a tener ya de inicio con un nivel 1, pero bueno, ya lo veré, ya iré mirando qué hay por ahí. Acordaros, eso sí, que tenemos un trauma físico y un trauma mental, y a partir de ahora todas las aventuras vamos a empezar con 6 y 6 en vez de 7 y 7, ¿vale? Como mínimo, de momento. Lástima que hemos ganado muchos recursos y no hemos conseguido gastarlos, ¿vale? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es Arkham Horror, el juego de cartas. Ahora, pues el siguiente escenario, ya veremos qué sucede, pero de momento vamos a pasar unas malas noches en el campamento y a ver si ahora que hemos descubierto las ruinas de Esli y tenemos a Itztaka un poco de nuestro lado, a ver si podemos progresar un poquito más adecuadamente por la jungla. Pero, ojo, no me fío nada yo de este juego, ¿eh? El primer escenario lo hemos pasado, pero luego ya veremos con qué nos encontramos. Que algo me dice que la Itztaka esta nos la va a meter dobla, pero vamos, lo que no está escrito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De momento os diré que este manual, Viaje por los Valles de la Quina, nos está funcionando, pero ya nos hemos quedado sin provisiones y sin medicinas, Esto lo tacho también, como podéis ver aquí en la guía de campaña, tachamos todo, ponemos todo lo que nos han dicho y voy a tachar lo que hemos gastado y bueno, a ver si en algún momento dado, de momento no nos lo han dicho, podemos coger un poquito más de provisiones, a ver si llegamos a un poblado o algo por el estilo y podemos abastecernos un poquito porque está la cosa ya bastante canina. Me queda una brújula, un mapa y una cantimplora y ya está tú. Bueno, a ver hasta dónde llegamos. Eso sí, de momento lo dejo aquí, ¿vale? Como siempre, os doy muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y os mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el siguiente capítulo de La Era Olvidada con Úrsula Downs, que de momento está siendo toda una avísima. Venga, nos vemos pronto. ¡Hasta luego!